Hola, ¿qué tal, astronautas y exploradores espaciales? Bienvenidos una vez más aquí al canal de Fido Play. Venga, que si os acordáis del último vídeo, tuvimos un viaje bastante movidito. Vamos a ver qué es lo que pasó, cómo terminó todo el tema. Vamos a jugar un poco más hoy a Planet Nomads. Venga, vamos para allá. Vale, estoy cerca ya de la base. Como veis, estoy volviendo del viaje que hicimos en el anterior vídeo. Finalmente conseguí sacar el vehículo de donde lo teníamos. Me ha costado lo suyo. He tenido un viaje bastante movidito. Como veis, el coche, ni la cabina está centrada, está puesta a medias. Bueno, un caos. De momento, vamos a ver si podemos llegar de alguna manera u otra. Y a la que lleguemos, pues desmontaremos el coche, lo haremos de nuevo, porque se me han ocurrido bastantes ideas para hacerlo un poco diferente. A ver, que estamos aquí chocando con las piedras, a ver si podemos terminar de llegar sanos y salvos. Venga, tenemos la base ya medio kilómetro, media milla más o menos. Vamos por aquí recto, que estamos casi llegando. Y vamos a vaciar un poco todo lo que es el contenido que tenemos en el baúl, que como recordaréis tenemos bastantes materiales nuevos. Y cuidado con el árbol, madre mía. Vaya choque, es que va súper mal mira, nos hemos cargado el árbol y todo. Va súper mal de conducir el vehículo de la manera que lo tenemos. Lo tengo desequilibrado, aparte de la cabina que está descentrada, porque la monté un poco mal. Pero bueno, es temporal, solo para poder llegar, mínimo poder llegar. Tuve que montar un generador ahí en medio del en medio del campo, por decirlo de una manera, para poder recargar las baterías, porque las baterías se agotaron y no hubo manera. Mira, tenemos la base ahí, no hubo manera de poder continuarlo. Suerte que tenemos materiales de sobras y pude hacer un generador y pude pues recargarlas. Vale, pues aquí dejamos el vehículo, a ver si podemos parar aquí. Perfecto. Bien, salimos, veréis el vehículo como lo tengo, está hecho un desastre. Mira, tengo una rueda más alta que la otra, está desequilibrado, no sé si está mal puesto, yo diría que está mal puesto, incluso uno lo tengo por debajo, me parece. Bueno, está fatal, la cabina a un lado. Vale, finalmente hemos llegado. Primero de todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el inventario. Tengo por aquí unas cápsulas, vamos a comer un poco, que tengo bastante hambre. Bueno, tiene hambre el hombre este, y vamos a darle de comer. Vamos a ver, el 3 es... Tenemos aquí unas cápsulas grandes. Vale, ha regenerado bastante, ¿eh? En principio, las cápsulas. Estas quizá tenemos que fabricar algunas más. Yo creo que las estamos fabricando aquí, las cápsulas estas. Sí, son estas de aquí y tenemos material de sobra. Vamos a fabricar algunas. También tenemos carne, creo que en el vehículo traeremos carne y fabricaremos carne procesada de esta. Vale, salimos de aquí. Vamos primero de todo aquí en lo que es la impresora 3D. Vamos a quitar esto de aquí. Baterías también fuera de aquí, aunque podríamos hacer alguna más de batería. ¿Tengo suficiente? Vale, vamos a poner esto un momento aquí para hacer un par de baterías mientras tanto. Y ahora pondremos algún material más. A ver, ¿qué nos hacía falta? Primero de todo, vamos a construir marcos. Tengo... vamos a construir algunos de estos que casi no tengo. Vamos a construir algún marco más por si acaso. Y estas piezas nuevas, que por ejemplo, por esta primera necesitábamos cobalot. Y para esta de aquí necesitábamos aluminio. Vamos a ver, tengo, creo que aluminio tengo por aquí. ¿Cuál es el aluminio? Plata, carbón, aluminio, aquí tenemos. Vamos a buscar un hueco libre. Ahí tenemos un hueco libre, vale, perfecto. Teniendo pues aluminio, podemos ya empezar a fabricar los marcos reforzados. Vamos a crear unos cuantos de ellos, 10 por ejemplo. Y de estas de aquí necesitamos la plata, ahora pondremos alguna. Ahora enseñaremos un poco a ver lo que quería hacer y a ver realmente qué materiales necesitamos. Vale, esto es por aquí. Vamos a ver, tenemos aquí, tenemos pendiente el radar este. Necesitamos este tipo de piezas electrónicas para hacer el radar. Y la otra cosa que quería era la placa solar, que para esto tenemos de todo. Vale, pues vamos a por el tema del radar. Vamos a abrir la impresora. Nos hacían falta este tipo de placas, que lo que quiere es plata. Pues la plata la necesitamos para varias cosas. Vamos a poner aquí y haremos unas cuantas piezas de estas. Vamos a poner, bueno, hemos puesto unas cuantas, 8. Vamos a dejar unos tornillos, que tengo pocos de tornillos para hacer. Tenemos de sobra de todo, sí. Vale, hemos dejando que vaya fabricando varias cosas. Vamos a poner también hierro por aquí para tenerlo al máximo. Vamos a ver qué tenemos por aquí más. Los marcos los quitamos también fuera. Y tenemos que esperar que me hagan estas piezas. Vale, vamos a salir de aquí.
La linterna no quería activarla. Vamos a ver, vamos a por el tema vehículo. Vamos a empezar mientras va terminando de fabricar aquí alguna cosa. Pondremos el vehículo, vamos a hacer lo que es la plataforma esta para fabricar el vehículo. A ver, lo tenemos en el número 8, esto es. Lo voy a poner por aquí en medio, un poco alto, para hacer un vehículo alto sin ningún tipo de problema. Pero vamos a acercarnos un poco más, que nos quede por aquí, no muy lejos de lo que es el... ya te lo diré bailando, el generador este para poder cargar baterías si hacen falta. Vale, ahí tenemos lo primero. Lo que voy a hacer es desmontar el vehículo totalmente, lo iremos desmontando poco a poco. Vamos a quitar lo que es la cabina también, a ver si puedo terminarla. Vale, ya tenemos la cabina quitada. La cabina voy a ponerla ya directamente aquí en medio. Tenemos aquí este agujero que me gustaría taparlo, no sé cómo taparlo. Venga, vamos a ver, cabina. ¿La tenemos puesta por aquí en algún sitio? Sí, en el número 1. Lo voy a poner, a ver, justo aquí encima. La vamos a girar para adelante. A ver si me deja ponerla bien. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí, ahora sí, aquí. Vale, giramos un poco hacia adelante. Diré que está en medio. A ver si la hemos cuadrado, en medio. Sí, la tenemos en medio, perfecto. Por ahí empezamos ya a hacer la cabina. Ya será la primera parte del nuevo vehículo que vamos a tener, y el otro lo vamos a desmontar todo, ¿eh? ya lo veréis. Venga, vamos a buscar un poco más, a ver qué tenemos por aquí. Como sabéis, en el viaje que tuvimos, tuvimos que dormir porque nos hacía falta. Luego, esta cabina, para poder dormir, tendríamos que montar alguna en el vehículo. Es una de las cosas que también deberíamos poner ahí en el vehículo, para al menos ir sobrados de... bueno, que no tengamos que dormir, digamos, en medio de la intemperie, con el peligro que supone de que nos ataquen animales y de todo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Silicio, vamos a quitar este silicio de aquí. Vamos a poner este biomasa por aquí también. A ver si me terminan ya estas piezas, que me hacían falta, me parece que eran 3, diría yo. Estamos haciendo 6, pero me hacían falta 3 solo. Vamos a poner algo más de hierro por aquí, este lo quitamos. Y todo lo otro, ya tenemos aquí tornillos. Vale, vamos a dejar un momento que se terminen estos. Aquí tenemos dos, por aquí lo tenemos. Quiero ver el radar, a ver exactamente qué es lo que hace y para qué sirve. Supongo que será como todos los radares, para poder, escanear la zona y ver un poco a ver qué hay más a lo lejos. Lo que no sé si me va a detectar puntos nuevos o no. Vale, vamos a salir de aquí, que ya lo tenemos esto. Vamos a lo que es la parte de arriba, porque vamos a montarlo en el techo de lo que es nuestra base. Ahora ponerlo aquí arriba, y por aquí en medio pondremos la antena esta. A ver, la antena la tenemos por aquí, no, la tenemos que traer. La tenemos aquí, antena. Vamos a ponerla aquí en medio, el número 8, y la vamos a colocar más o menos. Vamos a ponerla un poco hacia el lado, tampoco vamos a ponerla aquí en medio. Mira, por ejemplo, aquí puede ser una buena zona. Vamos a dejarla aquí. Tenemos de todo, sí, tenemos suficiente materiales. Vale, tenemos antena. Entramos. ¿Le faltará, como siempre, electricidad? Suponemos que sí. Vamos a coger un generador y le vamos a... podríamos poner una placa solar, pero bueno, de momento vamos a tirar de generadores. Si no, os pondremos aquí una placa solar luego. Vale, vamos a ver desde cualquier generador. Vamos a buscar este de aquí, que tenemos en el rincón, ya que está justo en el rincón este, con la C. No, eso no lo tenemos que hacer del generador, lo tenemos que hacer del distribuidor este, del switchboard, con la C. Vamos a conectar y vamos a ver si hacia arriba, si yo diría que conectaría, a ver si conecta algo fuera de la base, supongo que llegará, pero no sé, porque el otro día queríamos conectar el vehículo y no me lo conectaba, si os acordáis. O sea que no sé si va a llegar o no va a llegar aquí. Vamos a ver si llega, suficientemente cerca está esto. Sí, en principio sí, me dice que sí, vale, sí. Mira, escanear directamente, está escaneando, vale. Vamos a ver el mapa. El mapa, mira, tenemos aquí los dos puntos que encontramos en la expedición que hicimos, Vale, yo diría que, a ver, vamos a ver, lo tenemos conectado. Está, sí, está conectado. Lo que no sé es por qué le pasa más aquí. Escanear. A ver, vamos a verlo si me lo ha conectado. Lo veremos en el generador. Diría que me lo ha conectado. Debería tener electricidad de sobras esto, en principio. A ver, vamos para... a ver si me deja entrar. Aquí tenemos que poner una rampa. No, no me ha salido ninguna rampa. Es raro.
Iría bien que tuvieran algún tipo de escaleras o de rampa o algo. A ver, vamos a ver. Generador tiene en principio electricidad de sobras. Y sí, sí, me lo ha conectado. Tenemos aquí uno que mira, se dirige hacia arriba. Vale, pues me lo, ah, mira, mira, ahora está. Ha tardado un rato en llegar. Vale, tenemos el área limitada. O sea, nos da lo que hay dentro de esta área. Pues no sería mal asunto, no sería mal asunto podernos traer una antena de estas en el vehículo también. Y poder ir escaneando mientras vamos, digamos, haciendo el viaje. No sería mal asunto. Vamos a ver, vamos a construir unas cuantas placas más de estas. Vamos a coger unos cuantos tornillos más. Más cosas. Por aquí de momento tenemos bastante de todo. Del otro no le hace falta nada. Vale, tenemos por aquí unas cosas pendientes que las vamos a ver ahora. Que si os acordáis, tenemos la estructura hecha aquí en medio y nos faltaban materiales. A ver, tenemos materiales. Vamos a construir esto, a ver qué era, ya no me acuerdo ni qué era. La unidad médica compacta. Vale, necesita electricidad. Supongo para algún tipo de curación o algo. Vamos a salir de aquí. Vamos a coger el generador este de aquí. Bueno, lo que es el switchboard. Y vamos, aquí tenemos un switchboard por aquí, diría yo. De este no, pensaba que tenía uno. Pues vamos a conectarlo de este, es igual. Vamos a probar de este, espero tener electricidad de sobras, no. Quería este de aquí. Con este, conectar. A ver el de atrás si nos deja conectarlo. Y este de aquí. Vale, de momento sí tenemos electricidad de sobra, vamos a abrirlo. Vale, tenemos aquí medicamentos. Tenemos aquí una solución química para eliminar las toxinas del cuerpo. Vale, pues no está nada mal, los medicamentos. Nos pueden dar bastante material médico para tratar lesiones y heridas leves. Pues no está nada mal, no está nada mal el poder tener... bueno, pues medicamentos para poder curar un poco... A ver, vamos a salir de aquí, vale. Para poder curar cuando nos hacemos daño o cuando estamos en situaciones límite. Vale, otra cosa más que tenemos pendiente. Esto de aquí. Vale, nos falta la capa metálica 2. O sea, aquí tenemos ya un nuevo material que aún no hemos hecho. La E. Es esta de aquí, la capa metálica. Nos falta cobalot. Tenemos aquí, sí, tenemos 48. Vamos a quitar esta de aquí. Vamos a llevarnos el cobalot por aquí. Y vamos a fabricar algunos, unos 6, ya está bien. Del otro me faltan muchos tornillos, que tenemos pocos tornillos. Vamos a crear unos cuantos. Vale, vamos a poner aquí más hierro, que tengamos suficiente hierro. Y cuando tengamos este, pues vamos a crear lo otro. A ver, cosas nuevas. Ahí tenemos nuevas cosas desbloqueadas. Transportador, bloque transportador utilizado para conectar dos o más bloques activos y transportes de elementos entre ellos. Vale, para conectar elementos entre ellos. Más cosas. Aquí tenemos unidad médica compacta, es la que hemos construido. Panel de techo ya lo teníamos. Dispensador de objetos, ahora lo miraremos esto. Una extensión para puertos transportadores y otros bloques. Eso, estoy viendo información de esto. Esto nos serviría para tenerlo en el vehículo y, digamos, vaciar los baúles del vehículo. Vale, no va mal para hacerlo así. Lo tenemos cerca. Vamos a ver si podemos construir uno y lo vemos. Vamos a ponerlo aquí en el generador. Vamos a salir. Vamos a mirar un poco más que tenemos. Se nos han desbloqueado también nuevos, digamos, nuevas formas para darle al vehículo. Por aquí tenemos refinería media. Esa ya la teníamos. No, la refinería media no la teníamos. Teníamos la baja. Refinería materiales primas y los convierte en usos elementos puros. Necesario para crear fuentes de energía avanzadas, alimentos, otros bloques. Vale. Me gusta. Y más cosas, en principio nada más. Vale, pensaba que la refinería es esto de aquí, ¿o no? Vamos a verlo. No, máquina bicompacta, o sea, la refinería es nueva. Vale, la miraremos, la vamos a construir también. Venga, voy a coger las primeras piezas que necesitamos de aquí. Voy a coger estas por aquí. Los tornillos también, 19, todos fuera, que tengamos tornillos de sobras. Vamos a construir el siguiente, que era este de aquí. A ver, ¿qué teníamos por aquí? Vamos a abrirlo esto. Necesita electricidad. Vamos a darle desde este switchboard también. Ahora conectarlo hacia aquí, perfecto. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos proporciona esto. Nos proporciona uranio enriquecido, fuente de energía procesada que se puede... Ah, vale, eso, el uranio que tenemos para fuentes de energía. Muy bien, me gusta. Fuente de energía procesada que se puede utilizar como combustible en el generador deuterio. No sé cuál es este generador. Y este de aquí, Powerful Energy Source, para usar en monumentos generadores.
monumentos generadores. Puede ser los monumentos que tenemos que hay en la expedición, que, o sea, que encontramos en la expedición. Pues no me disgusta, no me disgusta todo esto. Vale, vamos a mirar el otro almacén que tenemos por aquí, que había salido nuevo, que lo había visto. Era el la refinería media. Este no lo habíamos terminado de ver. Voy a ponerlo aquí, ya que tenemos el radar hecho de momento. Si no, ya lo pondremos luego. Voy a ponerlo justo aquí en el rincón, este rincón de la base. Porque esto depende de cómo vamos a reestructurarlo de nuevo. Es el 8. Vamos a ver, este diría que no lo tenemos aún. Voy a ponerlo hacia el lado. Sí, hacia el lado este de aquí. Voy a dejar un poco de espacio para poder pasar. Vale, por aquí pasamos de sobras. A ver, nos faltan, vale, nos faltan capas metálicas también. A ver, ¿eres este de aquí? ¿Es el mismo de aquí? No. Refinería media, vale, es el mismo. No, me he colado yo. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a quitarlo. Bien, epa, la puerta no. Vale, ahora sí. Y vamos a ver el inventario. Cosas nuevas que tenemos por aquí. Ahora continuaremos con el tema de vehículo, ¿eh? Vale, tenemos estos transportadores y por aquí nada más. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a, antes de nada, de continuar en hacer más cosas, voy a empezar a construir el vehículo. Voy a hacer la base del vehículo. Ya sabéis cómo la hicimos. Voy a empezar a hacerla tranquilamente, montando la estructura. Y cuando tenga la estructura hecha, igual como hicimos la otra vez, nos ponemos a hacer cosas nuevas, cosas que he pensado, y luego lo iréis viendo. Aunque la cabina, no sé si voy a poner esta o voy a poner alguna otra, ¿eh? No me termina de convencer tener esta cabina. Veremos luego. Venga, dejad un momento que vaya construyendo toda la base y luego nos ponemos con lo nuevo. Bien, pues ya tengo la estructura básica del vehículo aquí hecha, ¿vale? Si veis, es parecido. La única cosa que he hecho ha sido meter las ruedas, en lugar de llevarlas aquí al lado como las llevamos, he puesto los... no me acuerdo cómo se llamaba esto, el 2, era... bueno, lo de la transmisión, es la suspensión, hombre, ahora no me salía. Lo de la suspensión lo he puesto debajo, ¿vale? Y luego otra cosa más. He aprovechado aquí y he incrustado las baterías aquí en medio, ¿vale? Para ahorrarnos, digamos, peso y espacio, para que las baterías no nos ocupen espacio, ¿vale? Luego he puesto aquí tres contenedores, como veis, uno al lado de otro, que esto que hay aquí, esta especie de agujeros, son conectores para conectar uno y otro, y al que abrimos uno, tenemos los tres contenedores uno al lado de otro, y podemos, digamos, transferir materias de uno hacia el otro sin ningún tipo de problema. Es la ventaja que tenemos al conectarlos uno con otro con esto de aquí. Vale, lo siguiente que queríamos hacer era, si os acordáis, queríamos llevarnos lo del el panel solar, o sea que vamos a construirlo aquí encima, a ver si nos deja. Nos tocará subirnos encima, me parece a mí. Ya veremos si con este panel solar podemos cargar todas las baterías o no. Lo quería llevar para atrás. Quería llevarlo mejor que... creo que sí, que irá mejor que vaya hacia atrás. Ahora a construirlo. ¿Tengo piezas de sobras? No, me faltan un par de componentes. Espérate, me ha quedado fuera de la base. Vamos a tirarlo uno para atrás. Ahora a quitarlo. Y lo vamos a poner otra vez. Este es el 6. Ahora a poner un poco más para atrás. Me deja. Diría que ya tendría que anclar bien. Bueno, aquí debería anclar bien en principio. Sí, ahí ancla bien, perfecto. Vale, y otra cosa más que voy a hacer, aparte de las cuatro baterías que tenemos aquí, voy a traerme una batería más que la voy a poner... bueno, veremos dónde la pongo. Por aquí al lado en algún sitio. Voy a buscar primero los elementos que me hacen falta para terminar de construirlo. Y pondremos... también necesitaremos una cápsula de esas para dormir, que lo que haré, como aquí en la base, en principio ya tenemos la otra de fuera. Vamos a quitarla, esta de aquí, que no me hace falta para nada. Y tenemos materiales de sobras allí. Y aquí vamos a buscar las piezas que eran estas, creo yo, si no me acuerdo mal. Vamos a buscarnos también marcos de estos. Si eran estas piezas. Vamos a ver dónde las tenemos. Vamos a construir algunas. No tenemos casi ninguna de esas piezas. Lo otro sí que tenemos más o menos de todo. Vamos a dejar construyendo algunas de estas también, que tenemos pocas. Que tengamos suficientes de todas. ¿Y qué más tenemos? Por aquí tenemos otra más, que también podemos dejar que vayan construyendo algunas. Es para ir teniendo un poco de todo de los materiales, para que cuando nos hagan falta disponer de ellos. A ver, estos los tenemos por aquí. Tenemos ya 5 suficientes. Vale, vamos a quitar una más, fuera. Y nos vamos fuera. Vamos a construir ya lo que... epa, este de aquí no quería.
el panel solar y de esta manera a ver si el panel solar con un switchboard ahí encima de lo que es el vehículo nos permite distribuir la velocidad sin necesitar ningún generador externo ni nada. Vale, vamos a construir este. Bien, ahí tenemos el panel solar, perfecto. A ver, vamos a subirnos, que lo voy a ver mejor desde aquí arriba. A ver, un switchboard quería construir. Aquí no hay ningún espacio que nos permita hacerlo. Vamos a verlo dónde nos dejan hacerlo. A ver, aquí no nos engancha bien. No, no nos engancha aquí en ningún sitio. Por la parte de los baúles, claro, aquí al lado no quería traerlo. A ver si por aquí en los baúles nos deja. Sí, aquí sí, vale, perfecto. Pues lo enganchamos aquí en un lado. Quitamos, construimos. Tenemos suficiente, vale. Y vamos a hacer todas las conexiones, que va a ser, primera de todas, con la C, conectar lo que es el panel solar, que lógicamente ahora por la noche no nos va a dar la electricidad. Siguiente, vamos a conectar batería. Vale, diría que la ha conectado. Siguiente batería, esta de aquí, vale, también la ha conectado. En lugar de conectar las ruedas directas a las baterías, las vamos a conectar al switchboard también. Y todo, a ver si me carga y a ver qué hace. Va, iremos viendo, Por aquí también. Y luego tenemos que conectar rueda. Vale, vale, de momento tenemos suficiente. No sé si tiene limitados el número de conexiones, pero bueno. Con un switchboard aquí encima nos va a venir de fábula. Otro por aquí. Y la última rueda, que es esta de aquí. Bien, nos da para conectarlo todo, perfecto. ¿Cómo tenemos conexiones? Mira, ya están empezando a cargar las baterías, nos viene de fábula. Así en el generador este que tenemos aquí fuera, podemos también sacarlo, que no le hace falta para nada. Quitamos todo eso y recuperamos materiales. Vale, otra cosa más que queríamos hacer, la cápsula que tenemos que llevarnos para poder dormir, para no quedar luego o tener que dormir a la intemperie. No la tenemos aquí, tenemos que buscarla aquí en el inventario. A ver, cápsulas para dormir, es una unidad... media, no, esta de aquí era la cámara de éxtasis, vale. Ahora conectarlo aquí, en el número 8. Y aquí vamos a poner una cápsula por aquí al lado, a ver si podemos dejarla. A ver, no te bajes, no te bajes. Vale, y es el número 8, hemos dicho. Voy a ponerla, a ver, más o menos, si nos cabe por aquí encima, nos va a caber. Tocará subirnos por aquí para terminar de construirla. La voy a poner, si nos, detrás del panel solar. A ver si me deja construir esto. Me gustaría ponerlo así. Vale, de momento he desistido de montar la cápsula esta porque es enorme, es muy grande. Necesitamos más superficie de vehículo. De momento vamos a dejarlo así. Luego ya, si hace falta, ampliaremos vehículo o haremos alguna otra cosa. De momento vamos a dejarlo. Vale, mientras esperamos que se haga de día, vamos un momento dentro de la base a ver algo de lo nuevo que habíamos desbloqueado y luego lo que haremos. Ah, sabes que también nos hace falta. Lo pasa que no sé si está desbloqueado. Algún faro para el vehículo nos haría falta. Lo pasa que eso no sé si hay que desbloquearlo o hay que fabricarlo. Que también puede ser una posibilidad. Vamos a ver si tenemos por aquí algún sitio que tuviéramos algo para fabricar faros. Por aquí no. Esto es bolsa de dormir, que ya tenemos algunas. Tenemos solo una. Sí, tenemos que fabricar alguna más, bolsa de dormir. Vamos a construir alguna de ellas. Vale, nos faltarán cojines de estos que tenemos que ir a buscar. Ahora iremos a buscar. De momento no me permite... Bueno, vamos a dejarlo. Voy a construir a ver si ya por aquí tengo los cojines. Voy a fabricar algunos sacos de dormir, que por aquí no tengo nada. Tenemos que hacerlos en la impresora, que no tengo ninguno. A ver, por aquí teníamos piezas que las vamos a quitar. Vamos a quitar esto. Ah, mira, pues vamos a mezclarlo todo junto. Estas de aquí por aquí. Estas de aquí también tenemos por aquí. Y vamos a... ¿dónde tenemos los cojines? Estos, aquí abajo. Vamos a construir unos cuantos. Vale, más cosas. El tema de los faros no sé dónde. Yo diría que tienen que desbloquearse. Que es un cabestrante, gato flotante. Esto de aquí, un conector cabestrante. Y es una terminal. Que no sé muy bien para qué sirve el terminal este. Ya lo iré investigando. Vale, más cosas. ¿Qué tenemos por aquí? Refinería media ya la tenemos. El radar ya lo tenemos arriba. Esta aquí, la armería compacta, ya lo tenemos. Vale, pues vamos a dedicarnos un momento ahora a mirar los transportadores estos. Vamos a mirar un poco a ver cómo son. Vamos a quitar 1, 2, 3 y 4. En principio ninguno más. Vale, vamos a salir de aquí.
Tenemos aquí, a ver, transportadores. Vamos a hacer con el número 2, que es el codo. Voy a poner uno por aquí, hacia abajo. Vale, aquí, donde estamos aquí. Vamos a girar esto hacia el lado. A ver si me deja. Vale, ahí. Uno por aquí. Aquí tenemos que hacer algún otro en el, en este de aquí, en el, lo que es el baúl. A ver, me deja aquí. Perfecto. Vale, vamos a construir estos dos. Vale, esto se trata en principio de hacer como una especie de tubería, por decirlo de una manera. Voy a ver el número 1, que es el que va recto. Ahora poner unos cuantos aquí. 1, 2, 3 y uno más por aquí. Sí, 4. Vale, pues tenemos uno, otro más. Tenemos material de sobras para todos. Diría que sí, me falta el último. Vale, perfecto. Bien, pues esto, esta tubería a la que la conectas, si nos vamos aquí a la impresora, vale, ahora tenemos lo que es la impresora y... Espera, no, eso lo miramos. Espera. Vamos a salir de aquí un momento. Vamos a quitar la luz. Vale, ahí tenemos, con el contenedor tenemos lo que es el contenedor y lo que es la impresora. Y podemos directamente de uno a otro, sin pasar por nuestra mochila, ir llevando materiales. Quiero traer hacia el contenedor este, pues este. El otro, o sea que como lo tenemos ahora bien de esta manera, vamos a traernos materiales por aquí. Todo esto así, vaciamos un poco nuestra bolsa. Esta aquí también. Veo que la impresora no tenemos, o nos hemos llevado este por error, vamos a dejarlo aquí. Nos llevamos estos cojines, que es lo que necesitábamos. Esto va bien y eso sería bueno poder hacerte una estructura dentro y conectar todos los los aparatos para poder ir transportando o dejando materiales de para uno y para otro. ¿Qué ha pasado aquí? No tenemos energía. Lo hemos desconectado en algún momento sin querer. Vamos a mirarlo. Está la C, a ver, está parado esto. Encender. Vale, lo teníamos parado, no sé el por qué. Se me ha colado. Vale, y ahora sí que podemos ya construir lo que os decía, baterías. Tenemos 5, tenemos suficientes. Vamos a crear algunos sacos de dormir. Pero vamos a traerlos, los sacos de dormir, aquí primero. Si no, sí que no vamos a crear ninguno. Vale, tenemos 4, no hace falta tantos. Vamos a crear solo 3. Sí, con 3 tenemos suficientes, por si acaso. Vale, más opciones de construcción. Ya que hemos construido todo esto, tenemos por aquí una máquina, me dice mediana. Vale, la máquina me dice mediana es una máquina de estas que teníamos para el tema de las semillas y para, bueno, para transformarlo a las plantas que teníamos aquí en el invernadero, nuestra especie de invernadero. Pues una grande. Vamos a construirla y a ver qué es lo que nos permite más llevarnos o tener. La vamos a poner aquí en el rincón, es así que la vamos a dejar aquí en el rincón, porque voy a reestructurar un poco toda la, lo que es la base. A ver, ¿qué tenemos aquí? También tenemos para poder conectarlo con todo. Vale, pues vamos a dejarlo un poco hacia aquí en medio. Tener espacio de sobras, perfecto. Materiales, tenemos materiales de sobras. Vale, y lo abrimos, nos falta electricidad, como no, eso ya lo sabíamos. Ahora, este de aquí lo estamos utilizando para algo, este generador. Vamos a, si no lo estamos utilizando para nada, lo voy a conectar. Bueno, a ver, conectar. Ah, sí, está conectado a una máquina, vale. Tenemos que utilizar un switchboard, o sea que vamos a utilizar este switchboard si nos da para ello y si no, haremos uno nuevo. A ver, con la C nos va a dar, espero que me dé, si no... Tenemos que hacer un switchboard nueva en esta, en este generador. Conectar, vale, perfecto. La abrimos. No tenemos electricidad de sobras. ¿Por qué no tenemos de sobras de electricidad? Está generando el generador este, no genera la suficiente electricidad. Está al máximo. Vale, vamos a quitar esta de allí. Vamos a desconectar. Y a desconectar este de aquí. Y tenemos que tirar de otra. Está conectado, está. Desconectar electricidad. Vale, ahora sí que está desconectada. A ver si tenemos suficientes. O es que nos hemos quedado a lo mejor sin biomasa. También podría ser, ¿eh? No me extrañaría. Vamos a abrirlo. No, tenemos biomasa de sobra. Esto es lo que necesita, contenido de biomasa, combustible para funcionar. Vale, ya tenemos biomasa. Nos hemos...
sacado alguna cosa que no estamos haciendo bien. Apagar, encender. No me digas que lo tenemos todo desconectado. No sé cómo se me ha desconectado. Vamos a conectarlo de nuevo. Vale, vale, ahora sí que está conectado. Y nos faltaría para el radar, que tampoco lo debemos tener. Ah, sí, sí está activo el radar. Pues bueno, pues voy a dejar el radar como activo. Vale, déjame conectar el último más que me falta, que es el de aquí abajo, ahora sí que me va a permitir. Vale, vale, teníamos toda la, claro, teníamos todas estas luces, es lo que teníamos conectado, que ahora no teníamos. Vale, 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 ahora sí que lo tenemos todo. Vamos a verlo. ¿Qué nos permite esto de aquí? Nos permite agua de electrolito, agua enriquecida con minerales, asegura una hidratación máxima, vale. Vale, es lo mismo que allí, tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero con alguna opción más, por decirlo de alguna manera. O sea, que la otra la podremos quitar sin ningún tipo de problema. Bien, más cosas que tenemos desbloqueadas. Ya tenemos aquí un invernadero grande, no me parece nada mal. En principio el invernadero grande podríamos meterlo sin ningún tipo de problema aquí al lado. Voy a construirlo si tengo materiales de sobras, ¿eh? Voy a verlo. Lo voy a dejar justo aquí al lado, el invernadero. Era el 8, hemos dicho. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Pedazo de invernadero que es! ¿Qué hace falta para...? Vamos a ver. Vale, vale, vale. Es que le falta, pero... No, esto lo vamos a dejar, mira, justo aquí en este rincón. Lo que no sé si el invernadero se puede dejar en la parte de arriba. Me gustaría si se puede dejar en la parte de arriba. Dejarlo fuera. Pero bueno, vamos a tenerlo todo dentro. ¿Qué me faltan? Componentes de... estos de no sé qué. Vamos a fabricar algunos que... Que son estos de aquí. Ahora crear, me parece, hacían falta 6. Vamos a poner 6 por si acaso. Este aquí nos lo llevamos también. Venga, ya los tenemos. Vamos a llevárnoslo. Y vamos a fabricar, o a construir, mejor dicho, este pedazo de invernadero que tenemos aquí. Vale, perfecto. Vale, ya estoy haciéndolo hacia la otra banda de la base ya para reestructurarlo y quitaremos todos los pequeños que teníamos allí, ¿eh? No hay electricidad, lógicamente. Supongo que las opciones son más o menos las mismas, pero yo creo que alguna nueva debe haber, ¿vale? Lo que voy a hacer, de momento, vamos a dejarlo ya porque hemos construido bastantes cosas. Podemos ver si se ha desbloqueado una nueva cosa, que yo creo que sí, que cada vez que construimos algo se desbloquean cosas nuevas. Tenemos el invernadero este, máquina esta nada. Contenedor grande, ¿un contenedor grande? Pues no está nada mal tener un contenedor grande. Y ese sí que lo podíamos tener al lado, pasa que nos faltan materiales. Aquí tenemos máquina minera, máquina minera, máquina totalmente automatizada que puede perforar las vetas metálicas y minar recursos. Se puede conectar a un sistema transportador, requiere electricidad. Pues ya me investigaré y miraré cómo es esto, porque me gusta la máquina esta. Y por aquí arriba no tenemos nada más. Y por la parte de abajo tenemos, mira, más tuberías de estas para transportadores más largas. Vale, 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 me gusta, me gusta. Y en principio nada más. Pues voy a dejarlo aquí. Lo que haré fuera de cámara será hacer todo el sistema de tuberías de estas. Lo voy a hacer todo más o menos, o empezar a hacerlo por aquí en la base, ¿vale? Para poder tener un sistema automatizado por el techo para que no nos moleste y dejar ya... quitar todo lo que son todos estos primeros más básicos, los vamos a quitar. Vamos a hacer un generador ahí al lado y vamos a dejar la base ya con lo que tenemos nuevo un poco mejor establecida. Y el vehículo, lo que nos faltaría del vehículo sería el tema ruedas. Pasa que aún no lo voy a quitar de aquí. Lo que sí podríamos mirar, a ver, las ruedas, vamos a ver con la C. Ese tiene que ser Save to Talk, Set to Speed, vale. Voy a mirar esto, este es el speed y este es el torque. Si me permite que el vehículo no vaya tan rápido, ¿vale? Y de esta manera tiene más tracción y poder las subidas, pues poderlo subir mejor. Porque en el otro íbamos muy rápido, teníamos mucha velocidad, pero las subidas era un desastre, va súper lento, ¿vale? Pues voy a dejarlos todos en tu torque, a ver si de esta manera... logramos lo que os decía. Y no, esta no, esta no tiene que ir sin ningún tipo de dirección, esta tiene que ser fija. Y la otra de aquí también las vamos a poner, a ver, la dirección esta me he colado porque me parece que va, no, va adelante, va adelante, pensaba que iba hacia atrás. Vale, vale, ya lo estoy haciendo bien, ya. Vamos a poner la C, este también va a hacer to talk.
La dirección no tiene que rodar sin dirección, vale, aquí. Y este hacia el otro lado, vale. Y vamos a por el último, que es este de aquí. Y ya dejamos el vídeo de hoy aquí listo. Y luego el coche lo probaremos en otro vídeo, ¿eh? Sí, ese tiene que ir dirección hacia aquí, vale. Y me falta el sentido hacia adelante. Perfecto, pues ya lo dejamos así. Vehículo más o menos hecho. Tenemos electricidad, vamos a ver cómo tenemos las baterías. Vale, cargan más poco a poco. Pero bueno, lo que me interesa es sobre todo que vayan cargando y no quedarme a medio, digamos, trayecto, pues quedar ahí tirado. ¿Vale? Vamos a dejar el vídeo de aquí. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, le dais a like máximamente, lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado, lo compartís con los enemigos. No olvidéis suscribiros al canal para estar al corriente de los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Planet Nomads.